Esto es el Búnker del Cuervo. La propia palabra gótico evoca imágenes de castillos que se desmoronan. Cosas aterradoras que puedes ver en la noche. Sucesos inexplicables. Monstruos, criaturas de la noche. Y mientras que el género es todas estas cosas y más, también es mucho más complejo y sofisticado de lo que podría parecer en la superficie. La ficción gótica ha mantenido un atractivo duradero, ya que es el apetito por ser asustado sin sentido, desde la comodidad y seguridad de nuestro celular. Es por eso que hoy traigo para ti este video, para intentar dar una explicación de lo que verdaderamente es lo gótico. Así es que, ¿de dónde vino este deseo de ser asustados? ¿De dónde proviene el género gótico? Dos palabras. Horace Walpole, el hijo menor del ex primer ministro Robert Walpole. Horace Walpole era un hombre de ocio. No había nada en él que sugiriera que se convertiría en el padre de uno de los géneros de ficción más populares durante los próximos 200 años. Su padre se había asegurado de que Horace se estableciera financieramente, arreglándole varias sinecuras, puestos asalariados que requerían poco trabajo. Horace y su amigo Thomas Ray se embarcaron juntos en una gran gira por Europa, viajando por Francia, Italia y Suiza, tierras lejanas que más tarde aparecerían en sus escritos. A su regreso, Walpole fue elegido para el parlamento por un podrido municipio de Cornwall y mantuvo una carrera parlamentaria un tanto dudosa. Esto fue así durante el resto de su vida. Walpole era un coleccionista, un esteta con un interés particular en el anticuariado. En 1749 se puso a crear Strawberry Hills House, una extravagante casa neogótica en Twickenham, destartalada, con torres, almenas e interiores deliberadamente sombríos. Walpole construyó Strawberry Hill para albergar sus colecciones y sigue siendo un tributo a su excéntrico y teatral estilo actual. Este estilo no se considera plenamente gótico y se conoce a menudo como gótico de Strawberry Hill o gótico gregoriano para diferenciarlo de los ejemplos posteriores. La obra maestra de Walpole inspiró otros edificios similares de la época y fue ciertamente inusual en comparación con la arquitectura gregoriana contemporánea. Primer novela gótica. En 1764, Walpole publicó El Castillo de Otranto, una historia gótica que es ampliamente aceptada como la primer novela del movimiento gótico. Publicada por primera vez bajo un seudónimo, la novela se presentó como una supuesta traducción de un manuscrito italiano de 1529 redescubierto en la biblioteca de una antigua familia católica en Inglaterra. La historia sigue a Manfred, señor del castillo de Otranto, mientras que intenta evitar una profecía. No es sorprendente que la historia contenga asesinatos, elementos sobrenaturales, identidades equivocadas, jóvenes, doncellas hermosas, castillos y otras cosas que tengan que ver con todo lo gótico. En ese momento, Walpole veía su novela como un romance, y en la segunda y subsiguientes ediciones se publicó con su propio nombre,
tuvo señalizaciones mixtas de los críticos de la época, especialmente tras la confesión de Whopper de que no era una traducción de un manuscrito, sino su propia visión ligeramente satírica de las novelas románticas. Hoy, sin embargo, Otranto es percibido por muchos como el comienzo de la ficción gótica, y muchas de las ideas en ella pueden ser vistas como tropos que ocurren a lo largo de la obra posterior. La ficción gótica posterior. El gótico y el romanticismo están estrechamente vinculados. Ambos inspiran emociones de asombro y a menudo de terror. Y las novelas góticas suelen presentar subtramas románticas y hermosas doncellas vírgenes. El gótico ha sido a menudo tachado de sensacionalismo o simplemente demasiado fantástico para ser considerado buena literatura. Pero su atractivo ha perdurado. A finales del siglo XVIII y durante la mayor parte del siglo XIX, la literatura gótica siguió siendo un género permanente y popular. Pero, ¿por qué el público tenía tanto apetito por lo inquietante, dramático y sobrenatural? Muchos consideran que es una forma de hacer frente a los rápidos cambios del mundo que les rodea. La rápida industrialización y urbanización, las nuevas estructuras sociales y los avances tecnológicos fueron motivo de preocupación para muchos. Lo gótico a menudo sobrepasa nuestros límites, los límites de lo que pensamos que es posible. En el contexto, nos permite realizar nuestros miedos con seguridad. O en las páginas de algún libro, en lugar de verlos actuar en tu vida real. A menudo lo gótico juxtapone lo antiguo y lo moderno, dejando que dos mundos choquen dramáticamente. A medida que los lectores veían ejemplos extremos de sus miedos materializarse, por ejemplo, con un vampiro de Transilvania de hace siglos que llegó a Whitby victoriano en el Drácula de Bram Stoker, lo que sucedía a su alrededor resultó ser un poco menos aterrador. El castillo de Otranto puede haber sido el comienzo del género de ficción gótica, pero estaba lejos de ser el último. Desde lo abiertamente sobrenatural a lo sutilmente siniestro, lo gótico explora todo el espectro de las emociones humanas y nos da una emoción de inquietud que rara vez se encuentra en la mundanidad de la vida cotidiana. Lo gótico nos permite escapar. Henry James dijo que el más misterioso de los misterios son los misterios que están a nuestras propias puertas. Y es a menudo el miedo a lo sobrenatural más que lo sobrenatural en sí mismo lo que aterroriza a los lectores. Los horrores de nuestra propia imaginación son increíblemente potentes. Esto fue el Búnker del Cuervo.